colegio de ingenieros, somos constructores del Perú. Trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú. Trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú. Los desiertos siempre cultivamos, convertimos agua en viva luz. Sin cesar los Andes traspasamos, dando real sustento a multitud. Vida de los pueblos mejoramos, y el futuro de la juventud. Colegio de ingenieros, somos constructores del Perú. Trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú. Trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú. Ciencia y técnica aplicamos con prudencia y mucha rectitud. Con cuidado al mar lo cosechamos, conservamos puro el aire azul. Y peruana selva disfrutamos sin dañar su vida en plenitud. Somos el colegio de ingenieros, somos constructores del Perú. Trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú. Trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú. Sí, juro. Si así lo hicieras, que Dios
Zapatia y el Colegio de Ingenieros os frente. Caso contrario, os demande. Felicitaciones a todos ustedes. Queda el doctorado. Para ello quiero invitar para que se acerquen ante la mesa de honor los siguientes ingenieros e ingenieras del capítulo de Ingeniería Agrícola. Ingeniero Alvites Paico Juan Víctor, con fuertes aplausos. A la ingeniera Alvites Figueroa Carmen del Rosario, fuertes aplausos. Capítulo de Ingeniería Agronómica, ingeniera Azalde Rojas Nelly Juliana, fuertes los aplausos. Ingeniera Burga Ilma Leslie Oriana, fuertes los aplausos. Ingeniero Coronado Vázquez José Miguel, aplausos fuertes. Ingeniero Montoya Guzmán Erix Navid, fuertes los aplausos. Ingeniera Quintana Vázquez Jennifer del Carmen, fuertes los aplausos. Ingeniero Sandoval Carrillo Johnny Juan, aplausos para el ingeniero. Capítulo de Ingeniería Zootecnia, ingeniero Fernández Mejía Elmer, fuertes los aplausos. Ingeniero Nuntón Esqueche Jorge Luis, aplauso para el ingeniero. Los ingenieros que han sido llamados en este instante. ¿Cuál era? Van a recibir su respectivo diploma de colegiatura. Inicia la entrega el señor representante de nuestro decano, el ingeniero Jorge Alberto Arrasco Montenegro. Ingeniero agrícola Juan Víctor Alvites Paico. Ingeniero, por encargo de nuestro decano nacional del Colegio de Ingenieros del Perú, hacemos entrega de este diploma de colegiatura a su persona, reconociéndole como ingeniero colegiado de nuestra orden, con lo cual le damos nuestras más sinceras felicitaciones, muchos éxitos en su carrera profesional y bienvenida a esta su casa, el Consejo Departamental de Lambayeque. Felicitaciones. Ingeniera agrícola Carmen del Rosario Alvites Figueroa. Ingeniera, también por encargo de nuestro decano nacional, hacemos entrega del presente diploma de colegiatura para que se le reconozca como ingeniera agrícola y pueda desarrollar sus actividades en todo nuestro territorio nacional. Le deseamos mucha suerte y muchos éxitos en su vida profesional y bienvenida a esta su casa, el Consejo Departamental de Lambayeque. Ingeniero forestal Erix Navid Montoya Guzmán. Ingeniero Montoya,
igual manera, en representación de nuestro decano nacional, le hacemos entrega de su diploma de colegiatura para que se le reconozca como ingeniero colegiado y pueda desarrollar sus funciones a nivel nacional. Le deseamos muchos éxitos en su vida profesional y bienvenida a esta su casa. Bien, continuamos. Vamos a invitar a la ingeniera Jennifer del Carmen Quintana. Voy a leer el certificado, la constancia, que dice así: el decano nacional, por cuanto Jennifer del Carmen Quintana Vázquez, ingeniera agroindustrial y comercio exterior, ha sido incorporada como miembro ordinario de la orden e inscrito con registro número 201.002 en cumplimiento de la ley 28.858, el 06 del 06 de 2007. Por tanto, se expide el presente diploma para que se reconozca como tal, estando autorizado conforme a ley para ejercer la profesión de ingeniero. Miraflores, 6 de junio del año 2017. Felicitaciones. Gracias. Asimismo, invito al ingeniero Johnny Juan Sandoval Carrillo. De la misma manera, usted está incorporándose como ingeniero agrónomo con el número de colegiatura 201.012, con fecha Miraflores, 6 de junio del año 2017. Bienvenido al Colegio de Ingenieros. Invito a la ingeniera agroindustrial y comercio exterior, Nelie Juliana Azalde Rojas. Ingeniera, por encargo de nuestro decano nacional, voy a hacerle entrega esta noche de su diploma, recordando que usted tiene el número 200.958 y que este número de registro es el que usted usará en todos sus documentos donde irá su firma legible para que usted pueda ser reconocida a lo largo de nuestra patria. Bienvenida al colegio. Igualmente voy a invitar a la ingeniera agroindustrial y comercio exterior, Leslie Oriana Burga Ilma. Con mucha alegría le vamos a entregar su diploma, porque usted es una integrante más de nuestro capítulo. Ahora quien representa al decano es el presidente del capítulo de agronomía. Integrante yo del capítulo de agronomía, así que con mucho agrado los recibimos el día de hoy. Y invitándoles, todos los martes tenemos conferencias y así que las esperamos ahí. Oficialmente le entrego su diploma para que usted pueda ejercer la carrera a lo largo y ancho de la patria con mucha responsabilidad. Y bienvenida a esta su casa. Y es el momento de invitar al ingeniero agrónomo José Miguel Coronado Vázquez. José Miguel, me da muchísimo gusto volvernos a encontrar ahora sí en el colegio como colegas, después de haber compartido muchas horas en las aulas universitarias. Espero que tu familia también te esté acompañando el día de hoy y con mucha alegría te recibimos y con mucho entusiasmo que un agrónomo esté esta noche aquí con nosotros. Ahora, con mucha responsabilidad, usa y también realiza tus trabajos en beneficio de nuestra población que espera mucho de nosotros. Bienvenido. Ingeniero
Elmer Fernández Mejía. Mi querido colega, ya has estado en la charla y sabes el que te habla, es uno de los primeros optimistas que salió en el Consejo Departamental en nuestro querido Lampayén. Como le decía en la charla, a nosotros los Ave Fénix tienen que acordarse de los optimistas. Y estoy seguro que todos acá que estaban reunidos no se acuerdan cuando están en su desayuno con su pan de mantequilla, ya sea de Monsefú o de la Laime, y no se acuerdan del vaso de leche, y los optimistas olvidados. Pero yo les decía, mejor ser olvidado que mal engañados. Porque cuando la leche que nos han estado dando, no era leche. Por eso, mi querido colega, en esta oportunidad, para mí es un honor entregarte esta diploma. Como decía, el número que tienes, 200.978. Es como si fuera tu DNI. ¿Ya? No te digo el mío porque no sabes. Recibe, mi querido hermano, colega, este diploma que te acredita que eres ingeniero de la carrera de ingeniero zootecnista, y que Dios, la patria y tu familia te guíe por buen camino y lo del saber. Bien recibido esta patria. ¡Qué suerte la mía! Hoy día sí he salido premiado. Mis dos queridos colegas, en esta oportunidad, José Luis Lucto Echques, tú debes ser de Sudete, ¿no? Yo tengo una colega, Newton, como si yo. Mi querido hermano, te digo hermano porque con el dolor de nuestra profesión, pero con el amor a nuestra profesión, te hago entrega de este diploma que el Colegio de Ingenieros del Perú te entrega. Y acuérdate bien, mi querido José Luis, Jorge Luis, 200.996, no es por si acaso la lotería. Es tu número. Acuérdate, llévalo siempre presente, y que tu colega ingeniero José Monjara Soldevía te hizo entrega en este momento tan importante en tu vida. Bienvenido a tu colegio, ingeniero. Queremos ahora a cada uno de los ingenieros e ingenierías que ha recibido. Que seguramente ya está quedando grabada en el recuerdo de cada uno de los presentes por la incorporación de los nuevos integrantes del Colegio de Ingenieros del Perú. Y queremos también dar la cordial bienvenida en la mesa de honor al presidente del capítulo de Mecánica Eléctrica, el ingeniero Luis Alberto Calero Núñez, con fuertes aplausos. Invitamos a continuación a los integrantes del capítulo de Ingeniería Química, ingeniera Caicedo Atencio Keila Medalín. Fuertes los aplausos. Ingeniera Calderón Mera Jessica Carol. Fuertes aplausos. Ingeniera Farro Azalde Milagros Mabel, aplausos fuertes. Ingeniera Gil Fiestas Melisa Lisset, aplausos.
ingeniera Guerrero Frías Daisy Janet, con fuertes aplausos. Ingeniero Guerrero Frías José Excel, fuertes aplausos. Ingeniero Heredia Montenegro Ronalibán. Ingeniero Odar Arroyo Carlos Javier Noé, aplausos fuertes. Ingeniera Tineo Carrasco Ejidalba, fuertes aplausos. El ingeniero Jorge Alberto Arrasco Montenegro va a iniciar la entrega de los diplomas de colegiatura. Ingeniera en Industrias Alimentarias, Keila Medalín Caicedo Atencio. Ingeniera, por encargo de nuestro decano nacional, hago entrega a usted del presente diploma que la acredita de haber sido incorporada como miembro ordinario de nuestra orden, de tal manera que pueda usted ejercer su profesión en todo nuestro territorio nacional. Le deseamos muchos éxitos en su vida profesional y bienvenida a su casa. Fuertes aplausos. Ingeniera en Industrias Alimentarias, Jessica Carol Calderón Mera. Ingeniera, de igual forma, por encargo de nuestro decano nacional, es un gran honor para mí hacer la entrega del presente diploma, que la incorpora como miembro ordinario de nuestra orden. Le deseamos muchos éxitos en su vida profesional y bienvenida a esta su casa, el Consejo Departamental de la Mayec. Invito a la ingeniera Ejida Alba Tineo Carrasco. Nuevamente, ingeniera, para mí es un gusto entregarle este certificado que la reconoce como miembro del Colegio de Ingenieros del Perú. Bienvenida. Ingeniero químico Ronald Iván Heredia Montenegro. Ingeniero Ronald, usted ha sido incorporado como miembro ordinario de la orden e inscrito con registro SIC número 200986 en cumplimiento de la ley 2858, con el cual queda usted habilitado para ejercer la carrera a nivel nacional. Muchas felicitaciones, éxitos y bienvenido al Colegio de Ingenieros. Ingeniero químico Carlos Javier Noé Odar Arroyo. Ingeniero Carlos, usted ha sido incorporado como miembro ordinario de la orden e inscrito con registro SIC número 200999 en cumplimiento de la ley 28858. Muchas felicitaciones, éxitos y bienvenido al Colegio de Ingenieros del Perú. A la ingeniera en Industrias Alimentarias, Milagros Mabel Farro Azalde. Ingeniera, por encargo del ingeniero Jorge Díaz Alba Hurtado, decano nacional, le voy a hacer entrega esta noche de su diploma que la reconocemos como integrante de nuestro colegio. Felicidades. En esta ocasión voy a invitar a la ingeniera química Melissa Licet Gil Fiestas. Ingeniera, muy buenas noches. Igualmente,
le hacemos entrega en esta noche oficialmente su diploma que le reconoce como integrante de nuestro colegio con el número 200.980, un número muy bonito para que usted no se lo olvide. Y ahora puede ejercer su carrera. Bienvenida. Ingeniera Química Teixe Yanet Herrero Frías. Tengo el honor de entregarte este diploma que te acredita para que ejerza la profesión de Ingeniería Química a nivel nacional. Acuérdate el número bien fácil. 200.981. No vas a decir que tu letra electoral, por si acaso. Eso tiene que estar en tu cabeza. ¿Ya? Ese número se te graba porque es el orgullo de tenerte incorporada a nuestro colegio. Que Dios, la patria y tu familia te vive por el horizonte del éxito. Y nosotros acá en el colegio te damos la bienvenida y te deseo de todo corazón éxito en tu familia y en tu profesión. Bien recibido. La foto, sí, pero... Amiga, acá, mi nombre acá. Mi querido colega, ingeniero químico, Josep, pareces que medio alemán, tuki, de Río Fría. ¿Ya? ¿Tú has peleado en la guerra mundial? Bueno, mira, querido colega, tu número es 200.982. Te agradezco que tengas la gentileza de acercarte y haberte colegiado. Ya nos hemos conocido hoy en la tarde y deseo de todo corazón que en algo de lo que te he dicho ya lo puedes aplicar en tu vida. Yo lo he aplicado, mira cuántos años tengo, hermano. Por eso te pido de todo corazón agradecerle a Dios, a tu familia y a tu cabeza, a tu inteligencia que ha permitido que tengas ese título. Y nosotros, acá el Consejo Departamental, todos los que estamos presentes, te deseamos éxito en tu profesión. Bienvenido al Colegio de Ingenieros de Perú, Consejo Departamental de la Mañana. Los ingenieros y las ingenieras presentes que pertenecen al capítulo de química. Retornan a la ubicación de línea, por favor. Invitamos a los familiares o las amistades que han sido designadas para la imposición del solapero institucional para que se acerquen, por favor. Familiares o amistades, acérquense, por favor, para la imposición del solapero institucional. A los ingenieros del capítulo de mecánica eléctrica. Ingeniero Aponte Villacorta John Raúl, con fuertes aplausos.
Astonitas Medina, Lenin Ronald, fuerte los aplausos. Barbosa Tarrillo, Kelvin Cástulo, aplausos. Bustamante Guevara, Jaime Alberto, aplauso para el ingeniero, muy fuertes, a ver, que se sienta el calor. Ingeniero Carrasco Segura, Robinson Michel. Ingeniero Díaz Vázquez, Darwin Iván, fuerte los aplausos. Ingeniero Guevara Vázquez, Víctor Raúl. Ingeniero Rubio Sánchez Yamerlí, fuertes aplausos. Ingeniero Ruiz Gasco Efraín, aplausos para el ingeniero. Ingeniero Sánchez Morales Juan Carlos. Ingeniero Silva Lara Julio César, aplausos para el ingeniero. Ingeniero Vázquez Vera Elmer Alonso. Son los ingenieros que pertenecen al capítulo de mecánica eléctrica. El ingeniero Jorge Alberto Arrasco Montenegro. Va a iniciar la entrega de los diplomas de colegiatura. Ingeniero mecánico electricista John Raúl Aponte Villacorta. Estimado ingeniero, por encargo de nuestro decano nacional, hacemos entrega de este diploma de colegiatura, indicándole que usted ha sido incorporado como miembro ordinario de nuestra orden. Le deseamos muchos éxitos en su vida profesional y bienvenido a esta su casa, el Consejo Departamental de Lambayeque. Felicitaciones. Ingeniero mecánico electricista Lenin Ronald Astonitas Medina. Ingeniero, de igual forma, por encargo de nuestro decano nacional, le comunicamos a usted que ha sido incorporado como miembro ordinario de nuestra orden con el número 200.959. Le deseamos muchos éxitos en su vida profesional y bienvenido a esta su casa, el Consejo Departamental de Lambayeque. Felicitaciones. Invito al ingeniero Efraín Ruiz Gasco. Ingeniero, para mí es un honor entregarle este certificado que lo acredita como miembro del Colegio de Ingenieros del Perú, inscrito en el capítulo de Ingeniería Mecánica. Bienvenido. De la misma manera, invito al ingeniero Jamerlin Rubio Sánchez. De la misma manera, ingeniero, usted ha sido incorporado al capítulo de Ingeniería Mecánico Eléctrico con el número de registro 201.006, con fecha 6 de junio del año 2017. Felicitaciones. Invito al ingeniero Víctor Raúl Guevara Vázquez. Nuevamente, ingeniero, felicitarlo por su incorporación al Colegio de Ingenieros del Perú y entregarle este diploma que lo acredita para ejercer la profesión de ingeniero mecánico a nivel nacional. Felicitaciones. Ingeniero mecánico electricista Juan Carlos Sánchez Morales. Ingeniero Juan Carlos, usted ha sido incorporado como miembro ordinario de la orden e inscrito con registro SIC número 201011 en cumplimiento de la ley 28858. A partir del día de hoy, usted queda habilitado para ejercer la carrera de ingeniero a nivel nacional. Ingeniero Juan Carlos, nuevamente felicitaciones, bienvenido
Éxitos en esta nueva etapa de su vida profesional. Bienvenido al Colegio de Ingenieros del Perú, en forma muy especial al capítulo de Ingeniería Mecánica Eléctrica. Ingeniero mecánico electricista Julio César Silva Lara. Ingeniero Julio César, usted ha sido incorporado como miembro ordinario de la orden e inscrito con registro SIC número 200.114 en cumplimiento de la ley 28.858. Bienvenido al Colegio de Ingenieros del Perú. Felicitaciones en esta nueva etapa de su vida profesional. Bienvenido al capítulo de Ingeniería Mecánica Eléctrica. Felicitaciones. Ingeniero mecánico electricista Elmer Alonso Vázquez Vera. Ingeniero Elmer, usted ha sido incorporado como miembro ordinario de la orden e inscrito con registro SIC 201.022 en cumplimiento de la ley 28.858. Con esto usted queda habilitado para ejercer la carrera a nivel nacional. Felicitaciones, éxitos, bienvenido al Colegio de Ingenieros del Perú, en especial al capítulo Mecánica Eléctrica. Son 12 ingenieros que se están incorporando al capítulo de Ingeniería Mecánica y ustedes tienen ahí enfrente a su presidente. ¿Verdad? Ya lo conocen, así que con mucha alegría nosotros aquí como que le quitamos un poco, ¿no?, la función. Y yo voy a invitar al ingeniero mecánico electricista Kelvin Castulo Barbosa Tarrillo. Ingeniero Kelvin, buenas noches. Y con mucho agrado, por encargo de nuestro decano nacional, el ingeniero Jorge Alba Hurtado, le vamos a hacer entrega oficialmente su diploma que le incorpora como un miembro más de nuestro Colegio de Ingenieros del Perú, para que usted pueda ejercer su carrera a lo largo y ancho de nuestra patria con mucha responsabilidad. Bienvenido. Y es el turno de invitar y llamar al ingeniero mecánico electricista Jaime Alberto Bustamante Guevara. Ah, los dos estaban juntos. Muy bien, ingeniero. Ingeniero, nuevamente, buenas noches. Igualmente, ustedes 12 se deben sentirse muy contentos porque están logrando algo más y ya están recibiendo su diploma para poder ejercer su carrera cumpliendo la ley. Y eso es muy importante. Su trabajo es fundamental para el desarrollo de nuestro país. Háganlo con mucha responsabilidad y ética. Bienvenido a nuestro colegio. Ingeniero mecánico eléctrico Robinson Michel Carrasco Segura. Mi querido hijo, yo te digo porque también tengo un hijo que es ingeniero mecánico eléctrico, me toma el atrevimiento de decirte hijo. Ustedes, los ingenieros mecánicos eléctricos, tu profesión está en todos los parámetros de la vida. Incluso aquella persona que acá en el corazón, si no fuera por la ingeniería mecánica eléctrica, de nada valdría esa gran profesión que tienen ustedes. En todo están. ¿Ya? Y por lo tanto, tienes ese reto de, con tu conocimiento, y que hoy día el Colegio de Ingenieros del Perú te asigna un número, el 200.977, y que lo lleves bien, en claro y con dignidad, lo sepas defender, y como para tu familia sentirse orgullosa de tu profesión. Bienvenido a tu colegio, a tu consejo departamental. Éxitos en tu profesión.
Ingeniero mecánico eléctrico, Daiwe Iván Díaz Vázquez, mi querido segundo hijo. Con agradecimiento de tenerte en esta oportunidad y de tienes el número 200.976 de esa hermosa profesión. Cultívala, capacítala y trata de defenderlo con tus conocimientos y dale esa satisfacción a tu familia. Estoy seguro que con tu capacidad, la sabiduría que te ha dado Dios, podrás conseguir los éxitos que te pones en tu meta de tu vida cotidianamente. Recibe este diploma que te acredita que eres ingeniero en todo el país. Y tengo referencia que los convenios que tenemos a nivel internacional también se está permitiendo la profesión del ingeniero en el Perú y diversos países. Bienvenido a tu colegio, mi querido. Los ingenieros que acaban de recibir sus diplomas. Muchas gracias, invitamos a los familiares. Kevin Jean-Paul, con fuertes aplausos. Ingeniera Alba Zapata Juliana del Pilar, aplausos fuertes. Ingeniera Aquino Marlo Yesenia, los aplausos para la ingeniera. Ingeniero Calderón Quiroga Julio Manuel, fuertes aplausos. Ingeniero Chancafe Cirlopú Jacinto Ray. Ingeniero Chapoyán Chapoyán Luis Lorenzo. Fuerte los aplausos. Ingeniero Crisanto Flores Lady Isamar. Aplausos fuertes para la ingeniera. Ingeniero Guevara Bustamante Walter Dilton. Fuerte los aplausos. Ingeniera Guevara Radilek Bexi Susan. Aplausos para la ingeniera. Ingeniera Lamas Calderón María Yarceli. Fuerte los aplausos. Ingeniera Yontoz Valdivieso Violeta Aurora. Fuertes aplausos. Ingeniero Mazabel Quijaldría Guillermo André. Ingeniera Muñoz Alba María del Carmen. Aplausos fuertes. Ingeniera Ñáñez Rentería Miriam Elizabeth. Fuertes los aplausos. Ingeniero Quiñones Guerrero Nino. Aplausos para el ingeniero. Ingeniera Salazar Ahumada Leni Karen. Aplausos para la ingeniera. Ingeniera Teresa Santa Cruz Melvi. Terán Santa Cruz Melvi. Fuertes aplausos. Son los ingenieros e ingenieras del capítulo de Industrial y de Sistemas.
En estos momentos se va a dar inicio a la entrega de diplomas. Se inicia con el ingeniero Jorge Alberto Arrasco Montenegro. Ingeniero industrial Kevin Jean Paul Albújar Aguilar. Ingeniero Kevin, por encargo de nuestro decano nacional, hacemos entrega del presente diploma de colegiatura que le manifiesta que ha sido incorporado como miembro ordinario de nuestra orden, con el número 200.949. Le deseamos muchos éxitos en su vida profesional y bienvenido a esta su casa, al Consejo Departamental de Lambayeque. Gracias. Ingeniero, ingeniero, cambia, ¿no? Ingeniera en Computación e Informática, Juliana del Pilar Alba Zapata. Ingeniera, por encargo de nuestro decano nacional, le indicamos que usted ha sido incorporada como miembro ordinaria de nuestra orden, con el número 200.951. Por lo tanto, le deseamos muchos éxitos en su vida profesional y bienvenida a esta su casa, al Consejo Departamental de Lambayeque. Felicitaciones. Ingeniera, acá por favor, acá. Ingeniera de Sistemas Yesenia Aquino Marlo. Estimada ingeniera Yesenia, igualmente por encargo de nuestro decano nacional, le comunicamos a usted que ha sido incorporada como miembro ordinario de nuestra orden, del Colegio Nacional de Ingenieros del Perú. Le deseamos muchos éxitos en su vida profesional y bienvenida a esta su casa, el Consejo Departamental de Lambayeque. Felicitaciones. Ingeniero industrial Cristian Tainer Vázquez Sánchez. Ingeniero, le hacemos entrega del presente diploma en la cual usted ha sido incorporado como miembro ordinario de nuestra orden con el número 201.021. Por lo tanto, le deseamos muchos éxitos en su vida profesional y le damos la bienvenida a esta su casa, al Consejo Departamental de Lambayeque. Felicitaciones. Fuertes aplausos al ingeniero Vázquez Sánchez Cristian Tyler. Ingeniero, ingeniero, ingeniero. Invito a la ingeniera María Yarceli Lamas Calderón. Hoy, ingeniera, con este certificado, usted queda acreditada para ejercer la profesión de ingeniera de sistemas, en este caso incorporada al Consejo Departamental de Lambayeque. Felicitaciones. De igual manera, invito al ingeniero Guillermo André Mazabel Quijandría. De igual manera, ingeniero, usted queda incorporado al capítulo de Ingeniería de Sistemas con el número 200.992. Miraflores, 6 de junio del año 2017. Felicidades. Hago un llamado a la ingeniera Violeta Aurora Yontoc Valdivieso. Asimismo, ingeniera, con este certificado que le vamos a entregar, usted queda acreditada para ejercer la carrera de Ingeniería Industrial. Felicitaciones. Llamamos a la ingeniera María del Carmen Muñoz Alba. De la misma manera, usted, ingeniera, queda incorporada al capítulo de Ingeniería Industrial para que pueda ejercer su profesión. Felicidades. Ingeniera de Sistemas Miriam Elizabeth Ñañez Rentería.
Ingeniera Miriam, usted ha sido incorporada como miembro ordinario de la orden e inscrito con registro SIC número 209.97, en cumplimiento de la ley 28.858. Felicitaciones, éxitos y bienvenida al Colegio de Ingenieros del Perú. Ingeniero economista Nino Quiñones Guerrero. Ingeniero Nino, usted ha sido incorporado como miembro ordinario de la orden e inscrito con registro SIC número 201003, en cumplimiento de la ley 28.858. Desde hoy puede ejercer la profesión a nivel nacional. Bienvenido al Colegio de Ingenieros del Perú. Éxitos. Ingeniera de Sistemas y Computación, Lenny Karen Salazar Ahumada. Ingeniera Lenny, usted ha sido incorporada como miembro ordinario de la orden e inscrito con registro SIC número 201009, en cumplimiento de la ley 28.858, con la cual queda habilitada para ejercer la carrera a nivel nacional. Muchas felicidades, éxitos y bienvenida a nuestro colegio. Ingeniera en Computación e Informática, Melvi Terán Santa Cruz. Ingeniera Melvi, usted ha sido incorporada como miembro ordinario de la orden e inscrito con registro SIC número 201016, en cumplimiento de la ley 28.858. Muchas felicitaciones, éxitos y bienvenida a nuestro Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental de la Ley. Ingeniero industrial Julio Manuel Calderón Quiroga, muy buenas noches. Vamos a hacer la entrega de su diploma por encargo de nuestro decano nacional para que usted pueda ejercer la carrera de ingeniero industrial a lo largo de nuestro país. Bienvenido a nuestro colegio. También le invito al ingeniero de sistemas Jacinto Ray Chancafe Sirlopú. Ingeniero, le hacemos entrega de su diploma que le acredita como un miembro más de nuestra orden, el Colegio de Ingenieros del Perú. Cumpliendo la ley, usted puede ejercer su carrera a lo largo y ancho de nuestra patria. Bienvenido. Y a continuación tenemos con nosotros el ingeniero industrial Luis Lorenzo Chaponián Chaponián. Ingeniero. Le hacemos entrega de su diploma por encargo de nuestro decano nacional, el ingeniero Jorge Luis Elías Alba Hurtado, para que usted pueda ser reconocido como integrante de nuestra orden y así usted pueda ejercer la carrera cumpliendo con la ley 28.858 a lo largo de todo nuestro país. Éxitos en su carrera profesional. Ingeniero de sistemas Walter Nito Guevara Bustamante. Mi querido Walter, cuando yo salí de ingeniero, no existía sistema, no existía internet, no existía nada de eso, pero eso ahí teníamos que trabajar, ahí teníamos que quemarnos las pestañas, ¿ya? Pero no te enamores de la computadora, de la laptop, eso no hace mucho bien. Agarra los libros, léelos, ¿ya? Apréndelos, no los copies, ¿ya? Bueno, mi querido hermano, te entrego este diploma y de una anécdota.
Yo a los 66 años hice mi diplomado en OXI. Y la primera clase me dijeron, a ver, abra la ventana. Me levanté y fui a abrir la ventana. Así somos los viejitos que nos conocemos. Pero ya me puse el día, hermano. Yo tiro Excel, 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 no sé cómo es. Bueno, te traigo a mi querido Walter este diploma que te acredita como ingeniero del sistema. Aplica tus conocimientos y así tendrás éxito y a tu familia dale esa gran satisfacción de ser ahora incorporado al Colegio Ingeniero del Perú. Pues el número lo vas a tener en tu cabeza y bienvenido a tu casa. Ingeniera industrial, Bexi Susana Guevara Rabeliet, a una tan hermosa colega, no puedo decirle nada porque no me funciona nada. Bueno, colega, te deseo todo éxito, el colegio de ingenieros te asigna un número, 200.984, para que... Ah, tú nos puedes ayudar haciendo mantequilla a los tecnistas, ingeniero industrial. Claro, pues. Yo le doy la leche y usted me da el queso. Bueno, tenemos que estar contentos, pues eso hoy día no, esas cosas no pueden estar serias. Cuando sea, había un ingeniero loquito ahí que me hizo reír, porque la vida es así. Te deseo éxito, mi querida Betty, y que desempeñes tu título, tu ingeniería industrial, para el éxito de nuestro querido Perú. Bienvenido a tu colegio. ¡Ay, caramba! Acá tenemos una ingeniera economista. ¿Con quién tengo el gusto? Ladies Ismas. Crisantos Flores, tú debes ir de cuchinte, no hace falta. Ahí lo vas a saludar, ayudar. Te voy a dar una tarjeta para que lo vas a visitar. Bueno, mi querida hermanita linda, has conseguido tu título de ingeniero economista, ¿ya? Pero cuando tocase no seas tan economista en tu casa, por si acaso, porque la economía nos lleva muy buenos éxitos y buenos fracasos también. ¿Ya? Te deseo de todo corazón, mi querida Ladies, que te recibas este certificado que te acredita como ingeniero economista. Practícalo, consigue éxitos en tu carrera. Algún día, ¿eres casada o eres soltera? Soltera. Como economista, no creo que todos sean casados. Porque el matrimonio cuesta mucha plata. Bueno, te agradezco todo corazón que estés permitiendo esta oportunidad de recibirte y éxito, mi querido. La fotito, por favor. Muy bien, con la entrega. Muy bien, muchas gracias. Invitamos a los familiares. Thank you.
Procedemos a invitar a los integrantes del capítulo de Ingeniería Civil. Aliaga Malpartida Clodomiro, ingeniero. Fuertes aplausos para él. Ingeniera Arce Moza Ingrid Tatiana. Fuertes los aplausos. Ingeniero Arrué Vinces Julio César. Fuertes los aplausos. Ingeniero Ayasta Chancafe Walter Wilfredo. Aplausos. Ingeniero Coaquila Chapoñán Juan Alfredo. Fuertes los aplausos. Ingeniera Cuadra Muñoz Jacqueline Cecilia. Aplausos. Ingeniero Flores Quintos Freddy. Fuertes los aplausos. Ingeniera Yondet Sandoval Silvana. Fuertes aplausos. Ingeniero Manosalva Aguilar Telmo Iván. Aplausos para el ingeniero. Ingeniero Obando Díaz Ramiro Alfredo. Aplausos para el ingeniero. Ingeniero Piscoya Cabero Miguel Eduardo. Aplausos fuertes. Ingeniero Purisaca Yontov Nelson Felipe. Fuertes los aplausos. Ingeniero Rojas Oblitas Edu Chartur. Aplausos fuertes. Ingeniera Rojas Ruiz Carla Elizabeth. Fuertes los aplausos. Ingeniero Saavedra Carvajal Jesús Enrique. Fuertes aplausos. Ingeniero Saldívar Rodríguez Edwin Aderlí. Fuertes los aplausos. Ingeniero Sandoval Macías Javier Alexander. Aplausos para el ingeniero. Ingeniero Carrillo Nuntón José Eduardo. Fuertes los aplausos. Ingeniero Tirado Morales Víctor Enrique. Aplausos para el ingeniero. Ingeniero Vázquez Alarcón Denis Hans. Fuertes los aplausos. Y hacemos también una invitación al ingeniero Arrasco Helera Kevin Arnold de Ingeniería Química. Fuertes aplausos. El señor ingeniero Jorge Alberto Arrasco Montenegro va a iniciar la entrega de diploma de colegiatura. Invito al ingeniero civil Jesús Enrique Saavedra Carvajal. Ingeniero Jesús Enrique, es muy grato para mí, en representación del Decano Nacional, manifestarle que usted ha sido incorporado como miembro ordinario de nuestra orden. Pero quisiera yo invitar a un colega y amigo que siempre colabora con nuestra institución y que también es ingeniero civil y es padre de nuestro colega Jesús Enrique Saavedra. Me refiero al colega Juan Moisés Saavedra Jiménez, a quien le hago la cordial invitación para que se acerque
a la mesa central para que le haga entrega del presente diploma a su hijo Jesús. Estimado ingeniero. Muchas gracias por este honor realmente que me confiere mi amigo y colega en representación del decano, y también por la amistad que me une con muchos de los miembros acá presentes. Es un gusto para mí entregar en estos momentos a mi hijo este diploma que me incorpora como miembro ordinario de la orden inscrito con registro 201.008 en cumplimiento de la ley 28.858 el 6 de junio del 2017. Algo muy importante que quiero recalcar en él es que siempre siga la formación que se le ha dado en el hogar y los principios éticos que son muy importantes en esta carrera que es tan digna así como la de todos ustedes. ¡Fuerte los aplausos! También, si me permite, colega, quisiera invitar, porque mi esposa está presente también, a ver si se acerca ella, Antonieta, por favor. Realmente ha sido una sorpresa muy agradable la que ustedes me han conferido. Y hay una persona que es mi ayuda idónea, que ha sido artífice también en toda la formación de mis hijos y que ha contribuido a inculcar los valores que realmente deben darse a los hijos. Quería un poquito para mirar la cámara también. Atentos. Muchas gracias. Y a todos ustedes, que Dios los bendiga, los guarde y los guíe en esta carrera. Proseguimos con la entrega de diplomas de colegiatura. Invito al ingeniero de Minas, Clodomiro Aliaga Malpartida. Estimado colega, por encargo de nuestro decano nacional, comunicamos a usted que ha sido incorporado como miembro ordinario de nuestra orden con el número 200.950. Le deseamos muchos éxitos en su vida profesional y bienvenido a esta su casa, el Consejo Departamental de Lambayeque. Felicitaciones. Ingeniera ambiental Ingrid Tatiana Arce Mosa. Estimada colega, también por encargo de nuestro decano nacional, hacemos entrega del presente diploma que acredita que usted ha sido incorporada como miembro ordinario de nuestra orden, pudiendo ejercer la profesión en todo nuestro territorio nacional. Le deseamos muchos éxitos en su vida profesional y bienvenida a esta su casa. Invito al ingeniero civil Julio César Arruet Vinces. Ingeniero Julio César, hago entrega a usted el presente diploma que lo acredita como miembro ordinario de nuestra orden, deseándole muchos éxitos en su vida profesional y le otorgamos la bienvenida a esta su casa, el Consejo Departamental de Lambayeque. Felicitaciones. Invito al ingeniero civil Edwin Aderly Saldívar Rodríguez. Para mí es un gusto entregar este diploma que te acredita como ingeniero civil, el cual dice así: el decano nacional
por cuanto Edwin Aderlí Saldívar Rodríguez, ingeniero civil, ha sido incorporado como miembro ordinario de la orden e inscrito con registro número 201.010, en cumplimiento de la ley 28.858, el 6 de 2017. Por tanto, se te expide el presente diploma para que se le reconozca como tal, estando autorizado conforme a ley para ejercer la profesión de ingeniero. Felicitaciones. De la misma manera, invito al ingeniero Nelson Felipe Purisaca Yontoc. Asimismo, ingeniero, permítame felicitarlo por haberse incorporado al capítulo de Ingenieros Civiles de Lambayeque mediante el otorgamiento de este diploma para que se le reconozca como tal a nivel nacional. Felicitaciones. Invito al ingeniero civil ambiental Edu Hartur Rojas Solitas. De la misma manera, con este certificado, con este diploma, se le entrega a usted para que pueda ejercer la profesión a nivel nacional como ingeniero civil ambiental. Felicitaciones. Invito a la ingeniera de minas, Carla Elizabeth Rojas Ruiz. En el Consejo Departamental de Lambayeque, si bien es cierto, no hay capítulo de ingeniería de minas, pero usted está incorporada al capítulo de ingeniería civil, ¿no? O sea, hay doble bienvenida. Entonces, mediante este certificado o este diploma, usted queda incorporada al Consejo Departamental de Lambayeque. Felicitaciones. Ingeniero civil Javier Alexander Sandoval Macías. Ingeniero Javier, usted ha sido incorporado como miembro ordinario de la orden e inscrito con registro SIC número 201.03 en cumplimiento de la ley 28.858. A partir de hoy queda habilitado para ejercer la carrera a nivel nacional. Éxitos en esta nueva etapa de su vida profesional. Bienvenido al Colegio de Ingenieros. Ingeniero civil José Eduardo Tarrío Nuntón. Ingeniero José, usted ha sido incorporado como miembro ordinario de la orden e inscrito con registro SIC número 201.015 en cumplimiento de la ley 28.858. Bienvenido, éxitos en esta nueva etapa de su vida profesional. Ingeniero civil ambiental, Víctor Enrique Tirado Morales. Ingeniero Víctor, usted ha sido incorporado como miembro ordinario de la orden e inscrito con registro SIC número 201018, en cumplimiento de la ley 28.858. Muchas felicitaciones, éxitos y bienvenido al Colegio de Ingenieros del Perú. Ingeniero civil Denis Hans Vázquez Alarcón. Ingeniero Denis, usted ha sido incorporado como miembro ordinario de la orden e inscrito con registro SIC número 201019 en cumplimiento de la ley 28.858. Con ella queda habilitado para ejercer la carrera a nivel nacional. Éxitos y bienvenido al Colegio de Ingenieros del Perú. Invito al ingeniero civil Walter Wilfredo Ayasta Chancafe. Monsefú se alegra esta noche de que usted se haya incorporado al Colegio de Ingenieros y reconocido con este diploma.
ingeniero, para que usted ejerza su carrera con mucha responsabilidad y deseándole muchos éxitos. Bienvenido. Asimismo, invito al ingeniero civil Juan Alfredo Coaquiera Chapoñán. Los hijos de Monsefú están aquí presentes, así que también bienvenido, y yo creo que van a hacer muchas cosas por su distrito. Ahora, no. Ah, por favor, me corrigen, de Íñimo. Muy bien, el Tumi de Oro, ¿no? Muy bien, bienvenido. Nos alegra muchísimo aquí en el departamento. Gracias, eso es lo que yo quería decir. ¿Dónde está la familia? Estamos de fiesta. Yo, los aplausos cada vez van disminuyendo. ¿Qué significa eso? Fuertes aplausos para Juan Alfredo. Muy bien. Te entrego tu diploma por encargo de nuestro decano para poder ejercer la carrera. Juan Alfredo, bienvenido. Invito a la ingeniera ambiental Jacqueline Cecilia Cuadra Muñoz. Muy bien, ingeniera. Una especialidad última muy importante para poder cuidar el ambiente y dejar heredar a nuestros futuros hijos, futuros descendientes, un buen mundo para que ellos puedan continuar en esta vida. Ingeniera, usted ha sido incorporada a nuestro colegio y especialmente vamos a estar aquí en nuestra sede, y por encargo de nuestro decano nacional le hago entrega de su diploma para que usted pueda ejercer su carrera. Bienvenida al colegio. Al ingeniero civil voy a invitarle que pase aquí adelante, ingeniero Freddy Flores Quintos. Igualmente, ingeniero, para que usted pueda ejercer su carrera, ha decidido incorporarse a nuestro colegio y por eso lo felicitamos, para que pueda ejercer esta a lo largo y ancho de nuestra patria con mucha responsabilidad. Bienvenido. Invito al ingeniero químico Kevin Arnold Arrasco Helera. Fuertes aplausos para el ingeniero Kevin. Su familia está muy, muy orgullosa y nosotros también orgullosos de que se haya incorporado a nuestro colegio con el número 200.956. Número que usted no debe de olvidar, es igual así, cuide este diploma como cuidamos el título, el grado y el título profesional, para que usted pueda ejercer su carrera a lo largo y ancho de nuestra patria. Bienvenido. Yo creo que la apatía que existe en el público en estos momentos, que ya no aplaude, es porque están tomando tarro de leche en tarro, pues. Ya vendrá la época que cuelgue su leche de la vaca, vas a ver, Marujita, como de porongo, ¿ya? Vas a ver cómo mata la luz, lo va a romper tanto aplauso. A esos aplausos, yo quiero escuchar esos aplausos. En esta oportunidad llamo al ingeniero civil Telmo Imán Manosalva Aguilar. Mi querido colega, usted es incorporado al Colegio Ingeniero del Perú con el número 200.991. Hoy día ustedes tienen un gran reto, pero que no vengan todos los niños, pues, sino que trabajamos nosotros. Por los civiles va a haber chamba nomás. Todo tiene que ver para todos, ¿cierto? Entonces, te entrego este diploma que te acredita que eres ingeniero civil
y que puedes trabajar en todo el país. Bienvenido, siempre perenne, constante, para la felicidad de tu hogar y de tu colegio. Al ingeniero civil Ramiro Alfredo Obando Díaz. Y quería volar. Sabía que tienes una buena máquina, ¿eh? ¿No es cierto? Ah, qué bien, ¿eh? Ojalá que salga yo bonito la foto, si no, no te compro la foto. Mi querido Ramiro, en esta oportunidad tengo el gusto de entregarte este diploma que te acredita como ingeniero civil. Hay un gran reto ahora, ustedes, los ingenieros civiles. Yo tengo dos hijos ingenieros civiles también, con la gracia de Dios, ¿ya? Y deseo todo el éxito de tus colegas que están en esta mesa, ¿ya? Y también quiero recordarle a todos mis colegas que han juramentado hoy día, que han recibido su diploma, por favor, también tienen que ser líderes. O sea que no solamente los privilegiados como nosotros estamos sentados acá, no tienen que ser líderes. Y el líder se tiene que desempeñar en base a su capacidad. ¿Ya? Te deseo de todo corazón éxitos en tu profesión. Bienvenido a tu casa. Ingeniero civil Miguel Eduardo Piscoya Cabero. Mi querido Eduardo, qué gusto, te entrego este diploma. ¡Ay, qué bonito número! Te sacaste la lotería, hermano. 201.000. ¿Qué te vas a olvidar? Nunca. El número 201.000 te acredita que eres ingeniero del Colegio de Ingenieros del Perú y que con este diploma, hermano, puedes trabajar aunque sea en el mar, pero vas a trabajar. Bienvenido a tu colegio, mi querido, y bien recibido por esta familia que te quiere y que no sea la última vez que te vea venir. Esta es tu casa. Y he dejado al último para una dama. ¿Y sabe por qué? Porque no me acuerdo, ese apellido medio raro. Silvana Hotz Yotet, que ya sé. Sandoval. Bienvenida, Yona. Qué suerte la mía, una muchacha tan guapa, de recibir este título de este mal viejo que se mató su alén. Va a entregarte este diploma, mi querida Silvana, que te acredita como ingeniera en civil en ambiental. ¿Ya? Deseo de todo corazón que este número te acuerde siempre y aquí está un día muy hermoso con todos ustedes. Un gran aplauso para la última ingeniera que está recibiendo. Yo quiero escuchar ese aplauso. ¡No se me duerman! Bienvenido a tu colegio. ¿Tú te sirves la panquera, por favor? Muy bien, los ingenieros van a mirar al... Gracias.